Luego de cumplirse el plazo de tres meses establecido por el municipio de Benito Juárez para que los negocios y establecimientos dejaran de otorgar productos de plástico de uso único, el tiempo fue extendido hasta 2020 por disposición del gobierno de Quintana Roo. De acuerdo con la Secretaría Estatal de Medio Ambiente, si bien se dio ya la publicación para el municipio y este, a su vez, había fijado un plazo, no hay manera de que se pueda sobreponer a la reglamentación de la entidad, la cual marca como fecha final el mes de julio del 2020. Si bien es cierto que hay un mayor tiempo de gracia para los empresarios de lograr una correcta migración hacia empaques y tecnologías ecoamigables, el municipio de Benito Juárez aún no tiene un mecanismo de sanciones o de verificación en los negocios, razón por la cual se limitarán a extender la invitación de hacer un paso a lo sustentable mucho más ordenado. Ni la Dirección de Ecología, ni el promotor de la iniciativa en Cancún, el regidor Pablo Bustamante Beltrán, saben a ciencia cierta la cantidad de negocios que utilizan productos desechables hechos de plástico, quienes serían los más afectados una vez finalizado el periodo de gracia. Informo para luces del siglo, Víctor Hugo Alvarado.